Hello, how are you? Hello, teacher. I'm fine, thank you. Everything okay with the coronavirus? Yes, we are. The family is okay? Yes, teacher. They are. Okay. Yeah. And you, are you okay? Yes, yes, thank you. Yes. Only ¿cómo se dice puntual? On time. On time. On time. Get teacher on time. Yeah. Exactly. Okay. Let's begin. Ayer estábamos viendo los números. 1 to 100. Is okay the numbers or so-so? I'm okay. Magnus, okay? Emerson, okay? Yes, I'm okay. Okay, Alma, Noritza? Okay. It's okay, the numbers? Yes. Okay, perfect. Here, I'm going to give you something. Okay. De igual forma, si necesitan escuchar los números o no les quedó claro los números, ahí va un link, solo es un link adicional, por si acaso hay alguno que le quedó duda cómo pronunciar algún número. ¿Ok? Ok. No lo vamos a trabajar, solo es para el que dice, no entendí, ¿cómo se dice? 30, por ejemplo. O 13, o me confundo con el 3, cosas así. Ok. It's okay, Noritza, don't worry. Ok. Les voy a decir el número en español y ustedes me dicen en inglés. ¿Listo, Alma? Yes. Yes? Ok. Let's see. 5. Fine. Ok. Magno, 11. 11. Good. Emerson, 22. 22. Perfect. Alma, 30. 30. Okay. Magno, 33. 33. Excelente. Emerson, 47. 47. Perfect. Alma, 14. 14. Magno, 40. 40. Excellent. Emerson, el 9. 9. Ya ve que así de fácil es. Así de fácil es los números. Excellent. Punto 1. Ahí está otro punto. Punto por estar a tiempo y punto por saberse los números. Ok. Perfect. Ok. Entonces, yo sé que algunos no pudieron estar en la clase de ayer. Nuevamente, ahí en el chat, les mandé el link para los que no estuvieron. No pudieron escuchar cómo se pronuncian los números, si acaso los necesitan para que repasen eso. Hoy vamos a ver WH questions. Vamos a empezar. Tenemos algunos temas que eran los números que eran del 3.8 y el 3.9 que era hacer preguntas. Ahora, ya aprendimos cómo hacer preguntas de yes, no. Por ejemplo, are you, is he, is she, cosas así. Hoy vamos a ver WH. WH se llama porque la pregunta lleva la letra WH, WH. Ahora, en el 3.10 pueden ver que hay diferentes WH, como what, where, how, who, how old, ok. Ahora, vamos a empezar con what. ¿Alguien sabe qué significa what? ¿Qué? Ok, excelente. What?
Exacto, lo que dijo la compañera. What? ¿Qué? Ok. Si acaso están perdidos o no me están siguiendo, estoy viendo la 3.10. La imagen de la, del YouTube que está, aparece ahí, del 3.10 de la plataforma. El, ¿qué es el where? Where. ¿Dónde? Excelente. Perfecto, ya tenemos where. Ese ahí. Lo voy escribiendo para que vean de cuál palabra estoy pronunciando. El how. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, muy bien. Después tenemos who. ¿Quién? ¿Quién? Exacto. Muchas veces lo vamos a ver con S. Entonces se va a pronunciar así como whose. Whose. Ok. ¿Por qué lo vemos con S? Porque casi siempre es ¿quién? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Quién es? Entonces, whose. Pero si, también, como podemos hablar de una persona, podemos hablar de un grupito o una pareja, podemos decir who are. Ahora, si se fijan, en el primero sí podemos decir who is y podemos decir whose. Aunque es más común decir whose para los americanos. Whose. ¿Ok? Si ese es para una persona. Sin embargo, no podemos decir who are. O sea, no hay contracción para ese. Solo hay who are. En ese aspecto no hay contracción. Ahora, okay. Nuevamente es what, where, how, who, whose, who are. ¿Ok? Después tenemos how old. Ahora, how old es específicamente para la edad. ¿Alguien sabe qué significa solo how? ¿Cómo? Excelente, excelente. Es cómo. Pero no decimos, cuando decimos how old, no estamos diciendo cómo, viejo. ¿Cuántos? Sino que, exacto, cuántos años tiene. Ahí es donde cambia totalmente. Es how old. No sé si hasta ahí están bien. Yes, teacher. Yes? Yes. Yes. Okay. Ok, perfect. Ok. Entonces, como somos poquitos en este momento, lo que vamos a hacer es, vamos a practicar aquí, aquí mismo, sin hacer los grupos, vamos a... Va, cada quien va a leer una pregunta y otro compañero la va a contestar. Sin ver la respuesta. Solo lo que estamos practicando ahorita, solo son las preguntas que aparecen en la lista. ¿Todos recibieron el link? Sí. Yes. 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 Ok. Alma, vas a empezar. ¿Cuál es la primera pregunta que ves? Ahorita, ahorita no me he metido. No hay problema, no hay problema. Dice, what's your name? Ok. ¿Y quién lo quiere contestar? ¿Cómo sería la respuesta completa? No solo una palabra. ¿Cómo sería la respuesta completa? My name is Jonathan. Excellent. Vaya, Jonathan, como contestaste esa, te toca la siguiente pregunta. Pregunta. Where are you from? Ok, ¿quién le va a contestar a Jonathan? I am from El Salvador. Ok, muy bien, Noritza. Como vos contestaste, te toca la siguiente. Where do you live? Ok. ¿Quién va a contestarle a Noritza? I live in Soyapango. Ok, Emerson. Perfecto. Excelente. La siguiente. How old are you? How old are you? ¿Quién va a contestar? Yo, oh, Dan. Yo, Dalila. Vaya, vaya, Dalila. Uh-huh. I am 25 years old. Excelente, Dalila. Lea la siguiente pregunta. Ok. Do you like English? Ok. ¿Quién contesta? Yes, I like English. Casi, Noritza. Pero la, casi. Pero la última palabra es incorrecta.
Normalmente, normalmente solo tenés que, está correcta tu oración completa, pero cuando usas el do o el does, con lo que empieza la pregunta, exacto, así termina la respuesta. Entonces, do you like? Yes, I do. Pero lo que dijiste está bien, también, yes, I like English. Perdón, que pensé que ibas a decir solo yes, I like. Ah, ok. Ajá, y cuando decimos, como en español, decimos sí, me gusta, pero en inglés no puedes terminar con la palabra, por ejemplo, like. No puedes decir yes, I like. Tenés que decir así yes, como... Yes, I do. Yes, I do, o así como dijiste, yes, I like English. Ok. Uh-huh. Esa parte que dice usted, la respuesta termina como empieza la pregunta. Sí, así es. O sea, si se hace, solo quiero entender bien. Ok. Dice, do you like English? Entonces, yes, I do. Eso es una contracción de la palabra. No, es una regla. Es una regla de... ¿La regla? Sí, de el auxiliar que usas cuando es una respuesta corta de sí o no, de yes or no, ese mismo auxiliar es con la que contestas. Pero usted dice que cuando la pregunta empieza con do o does. Exacto, pero no, ahorita estamos viendo do y does, pero no importa cuál auxiliar. Podemos haberlo cambiado por is. Por ejemplo, is she, creo que Dalila dijo que tenía 25, right, Dalila? Yeah, okay. 25. Okay, so yo te pregunto, Jonathan, yo te digo, is Dalila 25 years old? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is, porque yo empecé la pregunta con is. Entonces, explíqueme esa regla, entonces. Ok, cualquier auxiliar que usas al principio es el mismo auxiliar con la que contestas. Puede ser positivo o negativo, pero es el mismo que siempre usas. Sí, correcto. Eso sí se lo entiendo. Entonces si usted hace la pregunta. ¿Cómo era? ¿Es Dalila? ¿Es Dalila 25 years old? Yo contesto, si es cierto, yes, she is. Porque vos dijiste is. Uh-huh. Es con el to be, ¿verdad? Exacto, porque es el to be. Entonces, de acuerdo a la persona, es el que contesto yo. Como él dijo. El does ocupa ahí, entonces. En el does, igual, si cambiamos para el is, para el does, haces una pregunta con does. Does she, por ejemplo, Dalila. Does she like pupusas? ¿Qué crees, Jonathan? Does she like pupusas? Yes, she does. Exacto, porque yo empecé con does. Entonces, tu respuesta tiene que llevar ese auxiliar en positivo o negativo. Ya. Bueno, pero en traducción, ¿el does cómo lo ocuparíamos ahí? No es una traducción, porque en inglés el does da el tiempo. En español no usamos el tiempo. Modificamos el verbo. Oh, por ejemplo, yo te digo, Jonathan, cenaste, y en esa misma palabra ya conjugué para la persona, conjugué, tengo el verbo y tengo el tiempo. En inglés se usa tres palabras para hacer lo mismo. Necesitas uno que indica el tiempo. En este caso, do or does, que indica el presente. Necesitas uno que es la persona. En este caso, Dalila, que usamos she, y necesitas qué acción ella hizo en el presente. En este caso es eat. Exacto, o like, lo que sea. Entonces, o en el caso, perdón, Jonathan, habíamos dicho cenar. Ajá, did she eat dinner? Entonces, todo eso es lo mismo que en español hubiéramos dicho, ¿cenaste? O, bueno, no tú, en el caso tuyo, le hubiera dicho, cenó. Entonces, como en español conjugamos el verbo para la persona y el tiempo, en inglés no conjugamos para las personas, usamos el auxiliar
que nos indica los tiempos, que es el do. El auxiliar, en pocas palabras, el auxiliar es el que resume las tres cosas en una. Es el auxiliar es el que resume los tiempos, el presente, el pasado, el futuro. Ah, ok. El verbo siempre es el verbo que indica que es la acción. Es la acción, ajá. Exacto. Y después la persona que lo y la que... persona. Exacto. Entonces, eso, por eso es que en español hay que aprenderse mucho más que en inglés. Porque en inglés vos aprendes el do y aprendes los nombres. Ahora puedes hablar de todos los verbos de todas las personas en el presente. Sin embargo, en español tenés que aprender cómo conjugar para cada persona, cada verbo. Entonces, yo tengo que saber comer, comiste, comieron, comimos, comí. O sea, tengo que aprender cada verbo para acá y cada tiempo para eso. Pero en inglés solo tengo que saber do y la persona. Do you, does he, does she y el verbo. Ya lo entiendo mejor. El do, el does, o sea, en pocas palabras, eso resume los tiempos. Presente, correcto. O pasado. No, el do y el does es el tiempo en presente. Solo en presente. Solo presente. Ok. Perdón, se me olvidó con quién quedamos. ¿Quién es el que contestó el último? ¿Dalila, fuiste tú? No. No. Después contestó, no sé quién era, pero ya pasaron a la siguiente. Do you like English? Do you like English? Ok, Dalila. Do you like English? Magno, ¿qué decís? Yes, I have. Yes, I do. Exacto, pero ¿por qué? Díganle a Magno, ¿por qué no es yes, I am? Porque la pregunta está formulada, do you like English? Correcto, porque la pregunta es, do you like English? Uh-huh. Exacto. Para los que están un poquito confundidos, la diferencia de do y does son, aquí lo estoy escribiendo. Do, does. Acción. Okay. Are is son para descripciones, no para acciones. Entonces, si tenemos comer, beber, cocinar, lo que sea, usamos do, does. Si tenemos doctor, enfermera, estudiante, salvadoreño, mexicano, surfista, entonces usamos is, are. Entonces, todo lo que son descripciones, profesiones o lugares is, are. Todo lo que son acciones o cosas que haces, verbos, se usa el do y el does. Eso es la diferencia de esos dos. Porque los dos son para el presente, pero uno es exclusivo para acciones y el otro es exclusivo para descripciones. Ok. Entonces, si yo le pregunto a Magno si él es un hombre, yo le digo, ¿do you a man o are you a man? ¿Cuál es el correcto? Are, porque hombre no es una acción. Uh-huh. Uh-huh. Pero si yo le pregunto a Adrián que si juega fútbol, digo, do you play football or are you play football? Do you play. Exacto. Entonces ya entendemos cuándo usamos uno o el otro. Yeah. Teacher, do, o sea, es para acción, es para algo que se va a hacer. Algo, no que se va a hacer, sino que algo que se hace. Porque do or does es para el presente. Es exclusivo para el presente. Son como rutinas, lo que sea diarios, lo que podés hacer. Uh-huh. ¿Do you are teacher? Casi, pero teacher es acción o es persona. Persona. Entonces no podemos usar. Is our. Tendría que ser our. Are you?
Are you a teacher? Porque me estás preguntando a mí. Pero, exacto, pero Adrián, imagínate que le preguntas a Alma sobre mí, ¿cómo le vas a decir? Do you like a teacher? Is he a teacher? Muy bien, Emerson, is he a teacher? Porque lo que vos dijiste está correcto, pero no es tu intención, porque lo que vos dijiste es, ¿te gusta el maestro? Do you like teacher? Do you like the teacher? Entonces, ¿te gusta el maestro? Porque like es una acción. Entonces, no solo porque lo decimos diferente es incorrecto, sino que nuestra intención puede cambiar entre el do y el are o el is. ¿Más o menos? Yes. Bien, estoy claro. Ok. I'm clear. Ok. Les pregunto porque ya veo que hay varios y hoy sí ya podemos hacer unos grupitos donde podemos, así como este modelo, uno del grupo pregunta, el otro contesta, el otro pregunta, el otro contesta. Lo que no queremos hacer es buscar la respuesta ahí, sino que queremos practicar con nuestras respuestas. Antes de que empecemos, repasemos. ¿Qué significa what? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Estamos en el chat. En el chat pueden ver las palabras que usamos para hacer preguntas. El primero era what, que significa... ¿Qué dijiste, Dalila? ¿Qué? ¿Qué? Exacto. ¿Qué era? Ok. ¿Qué? ¿Qué? Emerson se te ayudó. No hay problema. Excelente. Magno, ¿qué era where? ¿Dónde? Ok, dale, hoy sí, Dalila, ok, muy bien. Al revés. Where, ok, no hay problema. Adrián, ¿qué significa how? No recuerdo, ¿cuándo creo? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, sí. Pero Noritza, cuando lo combinamos con how old, cambia a significar... ¿Cuántos? Pero cuando lo combino, Magno, cuando lo combino con how are you, significa... Se me fue el avión. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Exacto. Entonces tengan mucho cuidado con el how. Si se fijan, ahorita lo acabamos de cambiar en diferentes formas. El how old es cuánto. El how are you es cómo. Entonces, el how es un poquito diferente porque no existe exactamente solo esta palabra en español. Español usa diferentes palabras para lo que en inglés solo se usa how. How many, too. How many, exacto. Oh. Uh-huh. Ahora, en cantidad. Adrián, ¿qué me dijiste que era significaba who? ¿Cuánto? No, who, no. ¿Quién? Exacto. Oh, okay, ¿Quién? Exacto. Y para una persona, solo para uno, Emerson, ¿cuál decimos? ¿Who is or who are? Who is. Who is, perfecto. Entonces, eso significa, Jonathan, para dos personas usamos... Who are, perfecto. Y Alma, ¿podemos decir who is o podemos decir whose? ¿Sería correcto los dos? Sí. Yes. Sí. Ok. Y Dalila, ¿puedo decir who are y who are? ¿Sería correcto los dos? No, porque solo existe la contracción para el who is or whose. Para who are, no. No sé si eso les ayuda un poquito. ¿Ya están listos para practicar en grupos? Yes, teacher. I do. We have are missing two words, right? When and okay, perfect. Okay. Which? Okay, excelente. Tenés todo. You are correct. When? Noritza? ¿Qué significa when?
When. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Excelente, excelente. When. Magno, ¿qué significa which? Ok. Adrián. Perdón. Sorry. No, no, decilo, decilo. ¿Cuál? No. ¿Cuál? Exacto. Which is cuál. Y like to which one. Which one. Exacto. Which one. Which song. Which restaurant. Todo es cuál. ¿Cuál restaurante? ¿Cuál canción? Which song. ¿Cuál? Y when significa qué, Dalila? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muy bien, Ronisa. Muy bien, ok. Perfecto. ¿Ya están listos? Yes, yes, teacher. ¿Me confirman? We are ready. Confirm you have the three links. You have the three links? Yes, we have. Yes? Yes. Yes. Okay. Okay. If you have the... No? ¿Alguien dijo no? No. Jonathan, ¿no los tenés? No? Yes. Ah, okay. I got it. You got it? Perfect. Okay. Okay. Let's practice. Let's make the groups. Remember, ask, answer. Ask, answer. One. No one person, only the answer. No. It's with partners. It's with partners. Okay. Let's practice. Okay, comience usted. ¿O comienzo yo? ¿Cómo sea? What's your name? Bueno, si lo digo completo sería my name is Alma. Correct. Y eso quieres practicar, Alma. Completo. No te acostumbres a solo Alma. Que como en el link solo la respuesta. Exacto. Yo sé. Por eso, no, pero no. My name is Alma. ¿Y cuál es la otra forma? Así como aparece en el link, también es correcto, que es I am Alma. Ok. Where are you from? No, ya preguntaste, Magno. Ahora le toca a ella preguntarte a ti. O como pueden hacer, vos puedes preguntarle a ella todos y después ella te pregunta a ti todos. Ahí se deciden cuáles le funciona a ustedes dos. Pero lo importante es que los dos tengan la oportunidad de preguntar y los dos tengan la oportunidad de contestar. Exacto. Es lo más importante. Okay. ¿Cómo decide usted, compañera? Okay. Adrián, continue with the next question. The second one. Where are you from? Esa. Adrián, ¿puedes ver las preguntas? ¿Cuáles, Marcelo? Las que estábamos practicando antes. ¿Del primer link? ¿Del primer link? Si no, te comparto la pantalla. Sí, porfa. No, bye. Podría enviarlas. Compartir la pantalla. Creo que ahí se puede ver en la aplicación. Puedes ver lo que estamos viendo nosotros aquí. Ajá, sí, porfa. Estas. Mira, Adrián. Déjame ver. Sí, ahorita sí. Ahí están. Ok. Esta fue la que le hizo Moritz. Y, sí, ah, ok. Vale, sería. Where are you from? Where are you from? Ok. Es su turno. Ok. I'm from the not a dog. When's your birthday? Mm.
ahí me quedé ya, no sé cuál responder. Ahí aparecen las respuestas. En answer. Pregunta. ¿Dónde dice what's your name? No. No, aquí me parece que si soy español, dice. Espérame, que quiero ver. Pero ¿en cuál se habrá metido? ¿En qué número, Jonathan, se mete? ¿En cuál estás? ¿En el primero, segundo o el tercer link? En el... Es que no sé. Es que dice, es que es lo que yo no entiendo, teacher. Porque usted puso los links en el chat, pero cuando entramos a la sala, yo y Dalila, busqué el link en el chat de eso ahí, pero a mí me parece en blanco. Ya no me aparecen los links que usted puso. Entonces, es que eso es lo que no entiendo. Si no, Piche, pero la página es que dice question en answer exercise. Ok. Ahí están, Jonathan, ¿puedes ver eso? Vaya, ahí está. Ahí está. Sí. Ok, Dalila, ¿en cuál link estás? ¿En el primero, segundo o el tercero? Yo estoy donde dice question and answer. What's your name? Que estuvimos haciendo. Ajá. Questions. Luego. No, no, pero. Ajá, déjame ver. Ya, yo entré. Bueno, ya, ok, ya entraste. Entré en el primero, es el ejercicio que estábamos haciendo. Ese es. Ajá, ahí es donde está Dalila. Ahí es donde está ella. Questions and answers. Ajá, cabrón. Y nos vamos al number two, short answers. Be, can, short. Do y have. Exacto, exacto, ya, exacto. Pero ese es el link. Igual no tienen que ir a more exercise porque es el link directo, el segundo link. Ah, ok. Uh-huh. Vaya, ya está ahí donde dice Are you Spanish? ¿Qué voy a... Es donde es el segundo link, el número 2. Ajá, el link número 2 y el título dice Questions, Short Answers. Sí, 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 ahí estoy yo, donde dice Are you Spanish? Correcto, ok, perfecto. Entonces, si Dalila te pregunta Are you Spanish? ¿Qué decís? Yes, I am. Yes, I am. Pero no es cierto, pero no es cierto. Entonces, ¿qué vas a contestar? No, I don't. Casi, casi, pero ella no usó el do. Entonces. No, I'm not. No, I'm not. Correcto, no, I'm not, porque usó el verbo to be. Así que vos tenés que contestar con el verbo to be. Ah, ok. Ok, por eso le digo, no, o sea, no estamos respondiendo lo que hay allí, sino que la... Hoy es la práctica oral. Porque la ya, realidad. La realidad, sí, sí, sí. Va. Okay. Vale, pregúnteme usted la segunda entonces. Uh-huh. Vámonos al next. Sería para la dopa. Sí, 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 yeah. El next. Yes, yes, yes. Javi. La clase, Marcelo. No, hombre. Continue with the next link.
Vamos a ver. Registers. Ok. Where is I don't know. Okay. Wait a few seconds. Okay. Noritza, are you Spanish? Yes, I do. No, yes, I am. Pero no es cierto, okay. Noritza. No es cierto. Entonces, ¿cómo se llama? No, no sé, no sos. The real. Oh. Real answers. The real answers. The real answers. Pau, ¿me escuchas? ¿Ya pudiste entrar? Sí, sí puedo entrar, pero cuando quiero abrir un link o algo, o entrar a la plataforma, me congela el chat, así. Ok. Esa es la competencia. Ok, ok. Y entonces, ya no me dejo ver, o sea, o entro una cosa o entro. Ok, no hay problema, Pau. Entonces, lo que vamos a hacer, te voy a meter a un grupo donde están compartiendo la pantalla. Así no tenés que meterte a nada. Ok. Déjame. Ah, ok, ok. ¿Me entendés? Así vos no tenés que buscar el link ni nada, sino que solo te metes ahí a la conversación y ahí ya están compartiendo ellos todos en la pantalla compartida. Ah, vaya, vaya, está bien. Ok. Gracias. De nada, déjame, dame un momento, voy a ver qué grupo está compartiendo. Y ya te meto. Can you ride a bike? Remember, if you ask with can, you have to answer with can too. Exactly, exactly. That's correct. Yes, I can. Correct. Excellent. Yes, I can. I can. Yes, I can. I can. Yes. Mm-hmm. Okay. Noritza, is your teacher English? This question is rare. Where is your teacher English? Mm-hmm. I don't know, but is your, I don't know. I don't understand this question. I think that something is missing. Yes, no, he is. No. teacher English? Falta algo ahí. No. Es que no, yo creo que algo falta. Creo que la pregunta es para usted. ¿Es usted el profesor de inglés? Yes. No. ¿Es tu profesor de inglés? ¿Es tu profesor inglés? Ajá. ¿Es así? Por ejemplo, nosotros no decimos inglés, nosotros decimos británico. Oh. Ah, entonces, ya. ¿Es tu teacher inglés? ¿Es tu teacher británico? No, he's not. Okay. Exacto, porque los británicos en inglés le dicen English. Yes. I want to see British, but it's exactly British. Exactly. It's like, is your teacher Mexican? Mm-hmm. Okay, it's a nationality. Okay. Okay. Next, dice. Next. ¿A quién le toca? A usted. ¿Yo hago la pregunta o yo la hago? Sí, yo la hago, ¿verdad? Sí, usted la hace. ¿Can your mother swim? Swim. Okay. Es que no logro ver el final. Ajá, no solo swim, dice. Ah, ok. ¿Can your mother swim? Yes, she can. Yes, she can. Next. Is this your book? Yes, it is. Yes, it is. Morex also, right? Creo que sí.
Dice, what, when, where, who? Number three. Ok, ahí nos metemos. Yes. Sería la primera. What is, sí. What is your name? What is your name? My name is Jonathan. Ok. Where are you from? I'm from El Salvador. When is your birthday? My birthday is 10 November. In? My birthday is 10 November. No, no. Okay. No, no. My birthday is on November 10th. My birthday is on November 10th. Correct. Correct. ¿Por qué es is on? Porque in solo para es el mes. Ajá. Dale, Lila, explícale. Porque siempre que va a utilizar, digamos, una fecha o un mes, siempre, siempre va a ir on. Ah, no me podías arreglar. No me acordaba. Hola. Hola, Pau. Me salí de todo y volví a entrar para ver si así se puede. Si querés, intento meterte otra vez a un grupo. No sé. ¿Intentamos una vez más? Probemos, sí. Probemos. Tal vez se pueda. Ok. Vamos a ver. ¿Y hobby? It. It? It. It food? Food. Really? No. Your favorite hobby is eat food? No. My favorite hobby is watch Facebook. Watching Facebook. Okay. ¿Qué ves? Ese sería what, ¿va? A ver, la otra. ¿Cuál sería? Quiero ver. Dice... Dice speak English here, pero... Speak English here, espérame. ¿Qué? ¿Cuándo? No. Who, quizás. Who speak English here? Who speak English here? Sí, así sería. Who speak... Es la más lógica. Who speak English here? Here speak English, you and me. Thank you.
¿Qué tal, Pau? ¿Cómo te fue? Logré ver un poquito más o menos de lo que estaban haciendo, del ejercicio de empezar las preguntas. Ok. Pero solo, okay, solo creo que siempre me cuesta a mí, fíjese, en la plataforma porque no logro ver el subtítulo tampoco de los videos. Entonces estoy así, ¿serio?, como un poquito en la... ¿Y lo haces del teléfono o de la compu o de un tablet? Del teléfono. Uh-huh. ¿Y el explorador que estás usando es el Google en el teléfono? He usado, porque entré por Google, el que tengo yo es Safari, va directamente. Okay. Y puedo abrir los demás, que son, entré por, ¿cómo se llama el otro? Entré por, ajá, cabal. Por Firefox. Uh-huh. Y los tres me tiran lo mismo, o sea, no me deja verlo. A uno, cuando no había abierto el video, sí aparecían los subtítulos, pero cuando yo le di play, ya no me aparecían los subtítulos. Solo en la pantalla, como congelada, lograba ver que sí tenía subtítulos. Pero cuando ya le daba a reproducir, se quitaba. Le di vuelta por todas partes y nada, no me aparecen. Vamos a ver ahorita. ¿Hay alguien que ha tenido el mismo problema que Pau? ¿O alguien que lo ha resuelto? No, ninguno. Bueno, yo ingresando desde teléfono celular, o sea, sí aparece el subtítulo. El único quizás detalle es que sí, como todavía ahí en el curso, todavía enfocan una pantalla de monitor, o sea, se ve más pequeño todavía lo que están explicando, pero creería yo que desde un ordenador se ve bien. Okay. Tal vez por yo tuve al inicio problemas con otro navegador, pero era en otra computadora. Ya cuando ocupé la mía, yo lo uso con Mozilla y no tengo ningún problema. Yo creo que es el que mejor va con todas las todos los links y todo lo que vemos en el sitio. Okay. Mozilla. Okay. Uh-huh, sí, con Mozilla. Y es un poco más rápido que el Chrome, por ejemplo, que es otro que sí lo corre, pero es muy lento. Uh-huh. Voy a probar con ese a ver si me funciona así. Ajá. Sí, Pau, porque no sé qué puede ser. Tal vez es una actualización del navegador. Que, o un plugin que le hace falta, por ejemplo, un flash o algo así, no estoy seguro que pudiera hacer si no puedes ver los subtítulos. Ok. Un sistema nuevo. Uh-huh. Sí. Ok. En el siguiente actividad es un poquito de escuchar. Ya estamos entendiendo qué significan las preguntas al principio, cosas como de what's your name, cosas así. Entonces, ahora vamos a escuchar y con el compañero vamos a discutir qué escuchamos, cuál es la respuesta y cuál es la pregunta, porque no está toda la pregunta completa y la respuesta tiene tres opciones. Si ven el link, van a escuchar con el compañero y van a determinar para las 10 cuál es. Okay. 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 Noritza, ¿tuviste algún problema? Noritza.
Porque el momento que estaba ingresando se me es que se ha quedado. Teacher, usted no puede mandar el link nuevamente. Ahí te lo acabo de mandar. Solo que no me carga, teacher. Se queda en blanco y cargando, pero no me muestra nada. ¿No te muestra nada? No. Okay, dice al principio, No, Juan, dice, what's your name? Sí, esa es. ¿Vos lo lográs escuchar, mano? Sí, dice, what's your name? Entonces ahí tendremos que llenar, si es, I am Nancy, I am from Russia, I student. Pero lo primero que está preguntando es, what's your name? Ok. Ya lo escuché. What's your name? Ya lo encontré. Vamos a oírlo. Ahí lo pueden escuchar. I live in Chicago. Jonathan, Dalila. What does she? ¿A dónde ella trabaja? Where does she work? Mm-hmm. Where does she work? She works at Citibank. Mm-hmm. El otro era they from where are they from, verdad? Mm-hmm. They from Mexico. Uy, las seis. Mira, ¿cuántos hermanos, cuántos son en tu familia? Y I have three brothers, tengo tres hermanos. Es, how many people are your family? ¿Cómo? Abajo le da, en la pregunta era, how many people are in your family? Oh. Y la respuesta, I have three brothers. Ahí en la parte de abajo le da las respuestas. How many people are you? Ya, completo. Uh-huh. Thank you.
Emerson, Magno, Pau, ¿pudieron terminar? Yes. 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 Pau? Yes, teacher. Yes? Sí. Okay. Sí. Okay. Perfect. Okay. One moment. Let's see. Okay. Todavía faltan los demás, pero creo que ya están. Ya están. Ok, Adriana, Alma, Pau. Faltaban algunos más que habían venido. Ok, ¿alguien tuvo algún problema? ¿O todos pudieron escuchar y terminarlo? Sí, todo bien. Ok. Todo bien. Perfecto. Entonces, nosotros el lunes vamos a iniciar de lo que estamos hablando de la lección 3.12. Entonces, el lunes iniciamos las 3.12, así que si tienen tiempo, serían bueno que pudieran ver la 3.12, 3 y 14, que ya el lunes vamos a finalizar lo que es la lección 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer el lunes? Si ven la 3.12, vamos a ver cómo usar descripciones, adjetivos. Vamos a ver cómo podemos hablar más de una persona, no solo decir she is Alma, he is Magno, o sea, ya describirlos, es amable, es cariñoso, es malo, cosas así. ¿Magno? Es hermoso. Ah, hermoso también, ok. Perfecto, entonces vamos a parar aquí, pero si tienen tiempo y si pueden, adelántense a ver los videos porque eso siempre les hace la clase. Si se fijan, les hace la clase más fácil porque ya tienen un concepto de lo que estamos practicando en la clase, como el día de hoy. Si vieron los videos de lo que eran las preguntas, ya cuando están aquí, podemos practicar mucho más que solo explicarlo desde el inicio. Ok. Ok. Ok, good. All right. Good night. Good weekend. Good night. God bless. I see you on Monday. Good night. Good night. God bless, teacher. See you soon. See you Monday. Thank you. Monday. See you on Monday.